Buenas tardes. Vamos a empezar el tan prometido coloquio o conversación entre Mario Vargas Llosa y yo mismo a propósito de mi libro Cervantes. Lo primero de todo, agradecer a los presentes que hayan aceptado la invitación de escucharnos durante algún tiempo esta tarde, a las autoridades del Estado, a otras autoridades, las academias, otras academias hermanas, a los amigos que han venido hoy a estar con nosotros. Pedirles disculpas porque este acto tenía que haberse celebrado semanas antes, pero las circunstancias, los imperativos del coronavirus lo han impedido. Afortunadamente ahora estamos todos muy bien y podemos abordar la conversación. Lo vamos a hacer de la manera más improvisada que puedan imaginarse. No hemos preparado absolutamente nada, Mario y yo, sobre qué es lo que tenemos que hablar, de modo que salga como salga. Yo lo único que puedo hacer para introducir la conversación es ponerles los antecedentes. ¿Qué cuenta este libro? El libro se refiere a todo Cervantes. He oído y he leído escritos sobre el libro ya que dicen que es una biografía de Cervantes. Es una biografía de Cervantes, pero es bastante más cosas que una biografía. Compone la biografía el 10%, si acaso, de la obra. Lo demás son otras perspectivas desde las cuales analizar el mayor escritor de todos los tiempos en español. Otras cosas que son su biografía, pero contada de otra manera, con una sistemática distinta, contada a partir de la autobiografía del propio Cervantes, los rastros que nos dejó de su vida, que luego han aprovechado generaciones enteras de biógrafos para ir contando, añadiendo a esos fragmentos de biografía que Cervantes dejó, añadiéndole circunstancias y complementos hasta formar, casi después de más de 2 siglos de trabajo, el contenido de su vida, una relación de su vida más acabada. No está completa, pero más acabada sí. De modo que eso es lo que se hace, contar no solo la biografía, sino la historia de la biografía. Hecho esto, se analiza la biografía de la obra. Cervantes tiene una copiosa y muy importante obra, pero me ha parecido necesario estudiar cuáles fueron los procesos de edición y de puesta en conocimiento de distribución de la obra cervantina, lo que me ha ocupado bastantes páginas. Y sigue luego la crítica de la obra de Cervantes, por tanto, todo lo que se ha escrito decente y sensato sobre la obra del gran alcalaíno. Y un poquito más allá, conocer también y se explica cómo fue la sociedad del tiempo de Cervantes, cómo era España en aquel tiempo, que estuvo a caballo entre el reinado de Felipe II y el reinado de Felipe III, y el submandato del duque de Lerma, el valido de Felipe III, que Cervantes tuvo que sufrir en su tiempo. Conocer esa sociedad, porque si no, no se entiende tampoco la obra del escritor. Con todos estos datos he analizado finalmente los temas que en él son más recurrentes, las cosas que más le preocuparon por lo que se advierte en su obra, las cuestiones que más, en las que más insistió, las que se pueden leer en El Quijote, pero también las que aparecen en El Licenciado Vidriera, en otras novelas ejemplares, en el resto de las comedias, los entremeses, la obra completa del gran escritor. Esto es un poco el contenido de la obra y por eso he dado en llamar titular Cervantes a secas y más, no sabía qué más ponerle. Estuve a punto de subtitularlo el regocijo de las musas, que es una cosa que le gustaba a Cervantes que le llamaran, que se llamó así mismo, el regocijo de las musas. Pero me parecía que tenía más significación una denominación, un título redondo y Cervantes ofrece esa posibilidad. Bueno, esto es la introducción al libro. Yo ya no tengo más cosas que decir introductorias y ahora lo justo es que te deje la iniciativa, Mario. Adelante. Pues muy bien, Santiago. Gracias. Santiago, en la síntesis que nos ha presentado, ha olvidado decir que una buena parte de este libro está dedicado a corregir o añadir los elementos básicos que los cervantistas de toda la historia tienen en sus escritos. Este libro procura
corregir, digamos, con mucha prudencia a todos los que han escrito sobre el Quijote y sobre Cervantes, y introduce multitud de correcciones que son extraordinariamente importantes para poder situar a Cervantes en su época y en el instante en que comenzó a escribir la novela que, empezando por él, desconcertaría a todos los españoles por el gran éxito que tuvo desde el primer momento en toda Europa. A mí me gustaría preguntarle a Santiago, ¿cómo nació este libro? ¿Fue un proyecto de juventud que fue con los años llenándose, realizándose, o fue surgiendo de una manera casual a través de determinadas orientaciones y curiosidades? Da la impresión, la impresión de un simple lector, que esta obra fue decidida desde la juventud de Santiago y que a lo largo de muchos años ha ido rellenándose, abarcando cada vez más temas, de tal manera que, sin ninguna duda, quien termina este libro de casi 1.200 páginas está en condiciones prácticamente idénticas a las de Cervantes cuando empezó a escribir su maravillosa novela. Bueno, la historia de este libro es, en efecto, tiene un poco de historia personal. Se remonta a muchos años atrás, pero no de un modo muy sencillo. Cervantes ha sido compañero mío de toda la vida, como de tantos otros lectores. Yo he tenido cerca de mí el Quijote siempre. Lo he leído no sé cuántas veces, de un tirón probablemente más de 15. Don Juan Valera decía que lo había leído 40, pero no me lo creo. 15 ya está bien. Y de modo suelto, porque capítulos separados, muchas veces. Y con ello tantas novelas ejemplares, muchas veces a lo largo de mi vida. Es un compañero de viaje que me ha seguido siempre. Bueno, y como lo he querido mucho, cada vez que me he encontrado con monografías, artículos, estudios que se referían a él, solía leerlos y si me atraían, apuntaba lo que decían y tenía un cúmulo importante de asuntos. Pero ha sido decisivo para que me pusiera a escribir y que me hicieran académico de esta casa. La Academia es una institución que se ha preocupado muchísimo de Cervantes. Don Manuel Azaña dijo en alguna ocasión que la Academia se había apropiado de Cervantes. Es una exageración, pero la verdad es que la Academia se ha preocupado mucho de ensalzar la figura de Cervantes y poner en la posición que merece su obra, haciendo ediciones fenomenales, tanto la propia Academia como los académicos, y académicos en particular. Y la Academia fue la que procuró las primeras biografías importantes de Cervantes a través de sus de académicos tan importantes como Vicente de los Ríos o como Martín Fernández Navarrete, de donde proceden los textos fundacionales de las biografías cervantinas. De modo que cuando llegué aquí, yo quise ser uno más de estos que habían escrito sobre la obra de Cervantes y contribuir desde la Academia a darle uno, a revivirlo. Luego, algunas anécdotas que nos rodean en la casa, de las que he dado cuenta en el libro, pues me han estimulado más a hacerlo. Por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí al lado, que es el cuadro de Juan de Jáuregui sobre Cervantes, me sentí... Yo había leído la monografía que escribió... Que es falso, porque comienza el libro diciendo que este cuadro es falso. Claro, pero para mí fue un dolor saberlo. Me produjo... Yo llegué aquí muy entusiasmado cuando el primer día que aparecí en la Academia me dijeron, mira, ahí abajo, en una sala donde venimos ahora, hay un retrato de Alonso del Arco, que es un retrato de Cervantes, pero es falso. El bueno es el de arriba, que es el de Juan de Jáuregui. Y al tiempo me descubrieron que el de Juan de Jáuregui también es falso.
De todo modo que esta gran desolación me sirvió para animarme a ver si averiguaba yo qué es lo que había de bueno y de cierto en Cervantes. Este cuadro, no obstante, aunque no sea bueno, aunque no sea, es el cuadro que representa a Cervantes por antonomasia. Y es porque esa cara de ahí se corresponde con su autobiografía literaria. Él se describió en el prólogo de las novelas ejemplares así exactamente. Y alguien tomando nota de esa, pintó el cuadro para parecerse al retrato literario. Y lo consiguió. Pero, en fin, no sé si podemos entrar en el anecdotario del cuadro o quieres que sigamos por otro camino. Yo tengo una gran curiosidad sobre Cervantes. Era un hombre más bien humilde. Era un hombre que no pertenecía de ninguna manera a los afortunados de esa época. Sabemos muy poco de su niñez y juventud, muy poco. Lo primero que sabemos de él es que es acusado de matar a un hombre. Y luego desaparece de España y reaparece en Italia. Aparece en el entorno de un cardenal, Acquaviva, ¿no? Y luego, como el hombre modesto que era, se enrola como soldado. La verdad es que su vida es una sucesión de frustraciones. Pelea en Lepanto, está muy orgulloso de haber perdido el uso de la mano derecha gracias a un arcabuzazo. Y luego, cuando está regresando a España, pues caen los bandidos y se lo llevan a Argel, donde está 5 años. Luego de intentar varias veces las huidas, donde sufre muchísimo. Y luego, cuando es rescatado por unos frailes, sigue sufriendo. Es un hombre que sueña con ir a América, envía cartas que ni siquiera le responden, y luego consigue un trabajo en Andalucía y va 2 veces preso, 2 veces preso, acusado de haber sido mano larga con los tercios que recibía en esa afición. O sea, todo en Cervantes parece justificar un espíritu mezquino, una visión sórdida de sí mismo y del entorno. Y sin embargo, Cervantes no era eso. Cervantes es un hombre generoso, es un hombre que parece despojarse de su historia cuando escribe, y escribe de una manera amplia, abierta, reconociendo el bien, el mal, y justificando en cierta forma aquellos que delinquen en sus cuadros, en sus páginas. ¿A qué se debe esa generosidad que vemos en Cervantes y que es insólita entre los escritores de su tiempo? Tú que has tratado tanto el tema de Cervantes, ¿a qué lo atribuyes? Yo creo que es un don que tiene Miguel Cervantes por naturaleza, si no, no se entiende bien. Fue una persona con muy mala suerte a lo largo de su vida. Ahora queremos mucho a Cervantes, yo creo, entre otras cosas, por lo mal que lo trató la historia, por lo difícil que ha sido recomponer su figura y establecer una biografía brillante y de éxito. Yo creo que eso fueron condiciones personales y tal vez el sufrimiento. A mí me parece que la gente que sufre mucho aprende a ser más buena y a ser más generosa. Cervantes lo fue de una manera extraordinaria siempre, en todas las circunstancias. Es muy generoso luchar en la batalla de Lepanto, no en la galera en la que servía, sino en el esquife,
que es una barquichuela que llevaban las galeras al lado donde se combatía entre los remos. Cervantes está enfermo el día de la batalla de Lepanto y lucha desde el esquife y le pegan los tres arcabuzazos ahí abajo. Se cura y participa todavía en dos o tres escaramuzas bélicas más. Cuando lo capturan y va a parar a los baños de Argel, en Argel se hace al final del periodo de tiempo encarcelado, en 1580, promovida por él mismo una información que le conviene a él hacerla y que de un modo u otro él coordina, a efectos de aclarar cuál había sido su conducta. Y testimonian todos sus compañeros de encierro. Y todos dicen que fue una persona muy generosa, muy buena, muy valiente, muy audaz, porque todos los intentos de fuga que se cerraron allí fueron capitaneados por él, que volvía siempre, lo metían en el calabozo más oscuro, pero volvía. Eso lo hemos visto recientemente en las películas, ¿no? Este tipo de personaje realmente tozudo. Y sin embargo, siempre se practicó una y otra vez con inmensa generosidad. Bueno, yo creo que es un personaje grandioso y cuando salen personajes de ese tipo son realmente excepcionales. No hay manera de explicarlo, son rara avis. No es cuestión de formación, no es cuestión de familia, él no tiene una buena familia, tiene una familia rota y complicada. No es cuestión, digo, de educación, él no recibe educación más que primaria y esencial, no es un universitario. El tiempo de servicio con Acuaviva fue mínimo, fue militar y las labores que desempeñó sí le enseñaron mucha gramática parda, recaudando impuestos por Andalucía, donde aprendió, entre otras cosas, el genio andaluz, cosa que sus biógrafos han señalado muchas veces, esa manera de ver la vida calmada, inteligente, que tienen los andaluces, se refleja mucho en su obra. Tú señalas en el libro que él tiene gran dificultad para conseguir sponsors, apoyos. Quiere dedicar el libro a gente que no está interesada en que le dediquen su libro. Luego, cuando trata de conseguir textos para presentar su libro, mucha gente rehúye pronunciarse, colaborar con él. Entonces, el Quijote nace bajo los peores auspicios. Nace bajo los peores auspicios. Lope de Vega y los escritores de su época, un poco más jóvenes que él, tuvieron sponsors, mecenas durante todo su tiempo, patrocinadores más generosos que los que tuvo Cervantes. Cervantes lo intentó en primer lugar con Acuaviva y con Colonna, ¿no? Pero no les gustó ese primer contacto. El primer contacto importante fue el duque de Béjar, del que hay una anécdota realmente llamativa. Le dedicó la primera parte del Quijote, nada menos, lo puso en la historia el duque de Béjar con esa dedicatoria. Y el duque de Béjar de primeras no aceptó. Cervantes pidió que le leyeran un par de capítulos a ver si lo convencían. Y lo hicieron, y se dejó leer medio Quijote seguido, y entonces aceptó la dedicatoria. Pero no fue muy generoso el personaje, porque el segundo tomo del Quijote ya no está dedicado a Béjar, sino a Lemos, ¿no? Sí, sí. Que ya ese fue un patrocinador, un mecenas más estable. Pero bueno, quienes han estudiado aquel periodo y sus biógrafos han visto que realmente ni esos mecenas tampoco fueron muy generosos, ¿no? Cuando murió Lope de Vega, había preparado un entierro maravilloso, con un aparato y una solemnidad formidable. Cervantes, el pobrecito nuestro, murió con un sayal de la Orden de San Francisco, con la pierna izquierda descubierta y la cara descubierta, según mandaban las ordenanzas, y no se sabe ni dónde lo enterraron. Sabemos que lo enterraron en las cimitarias, pero no le pusieron ni una lápida. Y, en fin, sus patrocinadores, sus mecenas, no tuvieron el detalle de gastarse un dinerito en esos recuerdos básicos. Bueno, a mí la insistencia con la que él trata de ir a América, desde luego me conmueve mucho, pero me alegro mucho de que no aceptaran
nombrarlo a América Latina, porque no se hubiera escrito nunca el Quijote, o si se hubiera escrito no se hubiera publicado, porque se estaba, como ustedes saben, seguramente durante 300 años no se pudo publicar novelas en América Latina. Las novelas estaban prohibidas con una idea un poco absurda de que los naturales, es decir, los indios, no podían entender que esas historias eran fantaseadas, que eran inventadas y que realmente no ocurrían en la realidad. Se pensaba que los indios podían leer esas novelas como si fueran testimonios históricos. No, es más, ¿no? Creían que no era conveniente que las leyeran, porque como todos los libros tenían su privilegio y su censura, decían que los indios entonces se creerían que todo lo que se cuenta en las novelas es verdad y les perjudicaría mucho a su formación. Ahora, los escritores de su tiempo, cuando se refieren a Cervantes, hablan con un cierto desprecio, porque es un hombre que no tiene parientes, que no tiene credenciales. Las cosas que dicen de él pues son muy despectivas, hasta diría ofensivas, pero Cervantes no se inmuta. No se inmuta. Yo lo interpreto del siguiente modo esto. Hasta 1605, año en el que aparece la primera parte del Quijote, Cervantes es un escritor no puntero. De los escritores mejores, su obra todavía no había madurado. Hasta que no aparece el Quijote, no aparece el gran Cervantes. Y cuando aparece ese libro, todos los demás escritores de su tiempo que habían presumido de ser mejores, Lope de Vega entre otros, quedan en segundo lugar. Es la mayor obra que se había escrito hasta entonces, y la escribe un señor de casi 60 años, de que no se esperaba ya nada importante, y escribe la mayor obra de la literatura que se había producido hasta entonces y por muchos años. Bueno, yo creo que esto suscitaría bastantes envidias. De hecho, ya se sabe que en buena medida el Quijote apócrifo de Avellaneda es un Quijote movido por las envidias, sí, sí, y de las tensiones que provoca el éxito del personaje. Luego yo creo que también debió traerse una cierta mala fama del encierro de Argel. Ha seguido a lo largo de los siglos un cierto run-run en la bibliografía acerca de cómo, de por qué Cervantes era una persona siempre a salvo, siempre indemne, a pesar de las correrías en las que se metía, los intentos de fuga. Algo tenía que tener Cervantes como para que no lo ahorcaran, le cortaran la cabeza, las manos, o no lo empalaran, que era lo más natural, lo habitual, cuando había un intento de fuga. Y de ahí, bueno, de sus maniobras para conseguirlo, pues ha nacido una cierta mala fama que probablemente trascendiera también a la península y fuera uno de los motivos por los que no resultó fácil emigrar a América, afortunadamente. ¿Por qué tiene tanto éxito el Quijote inmediatamente en toda Europa? Porque es una obra extraordinaria, Mario. Yo estoy convencido de que es una obra extraordinaria. Pero ¿por qué tantos europeos en tantas lenguas diferentes descubren inmediatamente que es una obra extraordinaria? Descubren que es un libro divertido, un libro con el que uno se ríe mucho, en una época en la que no existía ese tipo de novelas. No es verdad que sustituyera a partir de entonces o fracasaran los libros de caballerías, pero los libros de caballerías tenían su aquel, eran divertidos y, bueno, van en decadencia, entonces todavía se están publicando libros de caballerías. Y aparece la novela picaresca también como alternativa. Pero el Cervantes tiene éxito como libro divertido. En su siglo fue un libro con el que se reía mucho la gente, los españoles y los europeos. Y por eso se traduce y va a América y allí ocurre igual. Y además porque los personajes del Quijote sirven para las bufonadas, los carnavales, todo tipo de fiestas, las fiestas de todo tipo de festejos. Aparecen personajes quijotescos hasta en tu tierra natal, ¿no? Uh-huh. Es fantástico que en 1607, dos años después, ya hay en Pausa, un pueblo de tu país, ya hay una celebración en la que aparecen los personajes de Quijote, sí, sí, y Sancho, ¿no? Sí, sí. Dos años después,
Y el año antes había aparecido el primer ejemplar del Quijote, si hemos de creer a Ricardo Palma, que escribió que había aparecido un ejemplar del Quijote allí en 1506. Bueno, uno de los historiadores peruanos más destacados, que es Raúl Porras Barrenechea, con quien tuve yo la suerte de trabajar varios años, decía que los primeros ejemplares que llegaron a Lima del Quijote llegaron en un tonel de vino. Y que estuvieron pues disfrazados como si se trataran de botellas de vino los ejemplares. Ahora, tú has mencionado algo que es lo único que a mí en tu libro me pone los pelos de punta, y es lo siguiente. Tú dices categóricamente que el Quijote fue escrito para acabar con los libros de caballerías. Sin embargo, yo tengo la impresión de que Cervantes era un magnífico lector de libros de caballerías. Y la mejor prueba, pues, es el Quijote. Ahí, ¿cuántas veces se mencionan los libros de caballerías? Y con citas muy concretas y citas muy específicas. ¿Tú no piensas que pudo haber una nostalgia de ese mundo, del mundo caballeresco, del mundo de las novelas de caballerías, en el autor del Quijote? Sí, yo lo pienso, lo creo, y me parece un tema muy importante, Mario, que sé que a ti te gusta especialmente. Cervantes no dice, yo no digo mi Cervantes en ningún sitio que el Quijote fuera escrito para acabar con los libros de caballería, en ninguna parte. Lo dice Cervantes en el Quijote, lo dice él en la introducción, lo dice en los capítulos 47 y 48 muy especialmente. Pero lo dice... los escritores mienten mucho, sí, claro. Fantasean mucho, ¿no? Fundamentalmente esto es lo que ocurre aquí, esto es casi todo mentira. Y bueno, y luego lo han dicho los críticos de la obra cervantina, siempre han dicho, esto fue escrito para acabar con los libros de caballería. Yo más bien creo, esto no lo he contado, pero desde luego no creo que el Quijote fuera escrito para acabar con los libros de caballería. Fue escrito para escribir una novela con argumentos literarios magníficos extraídos de los libros de caballería, entre otros lugares, para eso sí. Pero sin embargo sus críticos, los mayores comentaristas del Quijote de toda la historia, que son Clemencín o son don Juan Valera o en fin, todos los que han escrito sobre el Quijote, todos han pensado que era un libro contra los libros de caballería. Y los libros de caballería no necesitaron realmente que nadie los matase, se estaban muriendo ya en aquel tiempo. Aunque quedaban algunos libros por escribir después, ya en el XVII, el siglo XVII, realmente aquello se leía menos. Los furores del siglo XVI, donde se escribieron hasta 60 libros de caballería, eso no existía en tiempos de Cervantes. Pero es claro que los leyó para utilizarlos literariamente. Él cita el Amadís 34 veces, que las he contado, 34 veces, y el Belianís de Grecia, el Palmerín de Oliva, el Palmerín de Inglaterra, otras tantas veces. Los conocía muy a fondo, los tenía muy presentes al escribir el... Pero yo creo que, a ver si te parece que puede ser esta la razón. Cervantes es un personaje que es un escritor que atrae para sí, utiliza como argumento literario cualquier cosa que le parece de interés. Y esto lo era, porque eso es mezclar una realidad ficticia, una realidad imaginativa como argumento literario. Es formidable todo lo que cuentan de magos, de encantamientos, de milagros, los libros de caballería. Y él lo atrae. Pero para justificarse que no le digan que está escribiendo un libro de caballería, dice él que escribe un libro contra los libros de caballería. O sea, mintiendo. Mintiendo, sí. Miente, fantaseando, pero sin embargo usa los libros de caballería porque le gusta mucho ese argumentario. Y más bien puede decir, yo aquí creo recordar que don Marcelino Menéndez Pelayo dijo que Cervantes había extraído de los libros de caballería lo mejor que tenían los libros de caballería y había escrito el último y más perfecto de los libros de caballería. Por tanto, no acabó Cervantes con ellos, acabaron solos.
y como tú has estudiado, por cierto, para la literatura americana moderna, se transmutaron, ¿no? Y, hombre, bueno, hombre. Él es el gran promotor del Tirán lo Blanc, por ejemplo, ¿no? Dice que es el mejor libro del mundo. Y yo creo que es uno de los grandes libros del mundo, aunque inferior al Quijote seguramente, pero un libro maravilloso que es como el puente entre las novelas de caballerías y las novelas posteriores. Tú has mencionado en esta última intervención las brujas, a los brujos, y yo creo que es una de las partes más entretenidas, más amenas de tu libro. La Inquisición, por supuesto, había tomado una decisión clarísima de enfrentarse a las brujas y a los brujos, pero sobre todo a las brujas, porque eran las más numerosas. Ahora, ¿qué pasa con las brujas? Las brujas eran inmensamente populares, según tu propio libro. Las brujas eran más numerosas que los brujos y claramente existían porque había un público que lo seguía, un público entusiasta que estaba dispuesto a correr el riesgo de ir a una pira por seguirlos a estos personajes que tenían pues aparentemente ciertos poderes, que usaban la medicina de una manera a menudo más eficiente que los propios médicos. Y sin embargo, vemos que la Inquisición, que está dando una batalla, en un momento se cansa y da la impresión de que ya están hartos de seguir mandando las brujas a las hogueras. Y entonces hay un diálogo que es maravilloso en tu libro, en la que un inquisidor viejo, que ya está harto de brujas y de brujos, y que le dice: mire, esto no es verdad, usted no se acostó con el demonio, vamos, reflexione, esta es una fantasía suya. Y la bruja feroz se enfrenta al inquisidor y le dice: pero qué cosas dice usted, yo me acosté hoy día con el demonio y me voy a acostar inmediatamente después de ser quemada. Y entonces el pobre inquisidor, que trata de arreglar un poco las cosas, pues está obligado a votar en contra de ella y a condenarla y mandarla a la pira. ¿La brujería era tan popular en España? Era un fenómeno extraordinario en Europa. Europa creía en las brujas en los siglos XV, XVI, XVII, y Europa está llena de piras quemando brujas. En España, menos que en el resto de Europa. Las brujas son, sobre todo, un fenómeno de montaña. Las zonas más montañosas, por tanto, en España, en el norte, es donde hay brujas principalmente. En Inglaterra las ahorcaban. Y se ahorcaron pues centenares de brujas, ¿no? Centenares en todos sitios, pero en las brujas creía todo el mundo. Yo ese capítulo de las brujas y los encantamientos lo introduzco con un texto nada menos que de Jean Bodin. Juan Bodino, el padre de la filosofía política moderna, ¿no? Que además de escribir los 6 libros de la República, escribió un libro que se llama Demonomanía de las brujas, donde defendía un personaje como este, uno de los grandes intelectuales del siglo, defendía que realmente las brujas hay que creer y que él había vivido y convivido con una bruja y lo explica con todo detalle. Toda Europa creía en las brujas y en los encantamientos, la gente culta y la menos culta. Y las brujas pues eran en general pobrecitas mujeres. La Inquisición española siempre fue renuente a abrir demasiado la mano de la hoguera contra ellas.
y fue paulatinamente decreciendo la persecución, más en España, digo, que en otros sitios, a pesar de la mala fama que suele tener nuestra Inquisición, hasta llegar a ese famoso proceso del que se han hecho hasta películas en España, de las brujas de Zugarramurdi. Las brujas de Zugarramurdi, que es un proceso de 1610, pues es una cosa que ocurre en tiempos de Cervantes. Y que es muy interesante porque Zugarramurdi sirve para conocer cuál podría ser el pensamiento de Cervantes sobre las brujas. Pues Zugarramurdi es un proceso en el que queman varias brujas al final, pero el jefe de la Inquisición entonces, el arzobispo de Toledo, o el segundo mecenas más importante de Cervantes. Cervantes pensaba, como don Bernardo de Rojas de Salazar, necesariamente, y don Bernardo era uno de los que quería cortar los procesos contra las brujas porque le parecían excesivos y que las brujas eran mujeres normalmente muy desgraciadas que acudían a los aquelarres embadurnadas de drogas y en fin, y todo lo que decían haber hecho lo habían soñado o lo habían soñado como efecto de las drogas. Eso se pudo probar bastante bien por aquellas fechas. Cervantes no fue ningún crédulo, pero de nuevo tenía un argumento literario extraordinario. Los encantamientos, los magos, las brujas, formidable argumento, que utilizó mucho, desde luego en el Quijote, lleno de encantamientos en el Quijote, aquí más bien procedentes de los libros de caballería. Pero toda su obra, hasta el final, en el Persiles hay tres brujas maravillosas, una que vuela en una alfombra mágica, y para que no le digan, esto siempre Cervantes es así, para que no le digan, oye, tú no creerás, no me querrás decir que hay alfombras que vuelan. No, él dice inmediatamente que se lo ha dicho otro o que lo ha oído decir, se quita siempre de en medio respecto. Es el autor de aquella época que más se cura en salud de todo lo que dice. Está siempre pidiendo disculpas sin que nadie le haya acusado de nada, continuamente. Bueno, tú sostienes en el libro que la prudencia de Cervantes, cara a las autoridades, cara a la iglesia, es sumamente evidente. ¿A qué se debe? ¿Por qué era él tan respetuoso con las instituciones, con las autoridades judiciales, policiales? ¿Por qué se retraía de esa manera? Y era, por ejemplo, mucho menos impositivo en sus juicios, en su teatro y en sus novelas, que un Lope de Vega, por ejemplo. Yo creo que cuando uno pasa 5 años seguidos arrojado en un baño de Argel asqueroso, realmente ahí debería ser de una situación higiénica fatal, y sale de ahí, pues tiene mucho cuidado que no le vuelva a ocurrir nada parecido. La Inquisición, en los tiempos que todavía él vive en España, que con Felipe II había ganado muchísimo poder, ¿no? Y lo mantuvo con su heredero, Felipe III. De modo que no estaba la cosa para jugar. Él no le gustaba mucho arriesgar nada. Y si podía hacerlo, disimulaba. Y fue un gran disimulador, ¿no? Américo Castro, junto con Ortega y Gasset, dijeron que era un gran hipócrita. Me parece más dura la palabra hipócrita. Era un gran disimulador, un gran fabulador. Y desde luego siempre llevaba por delante... yo no quiero ofender a nadie, esto no se entienda que esto quiere decir algo ofensivo para la religión, porque no es mi intención. Siempre, o que no lo pueden leer los niños, siempre este tipo de disculpas por delante. Lo llevaba bien y se le dio bien, porque el Quijote realmente se salvó de la censura, no le censuraron apenas nada. Pero la curiosidad es que alguna de las cosas que censuraron, se llegó a decir, eso no lo dijo Cervantes, lo dijo la duquesa, que es un personaje central en la segunda parte del Quijote. Lo digo como si la duquesa fuera un personaje vivo, autónomo, independiente, distinto del propio escritor. Pero bueno, sí tuvo siempre mucho cuidado. La situación en España no estaba para jugar con cosas como la religión, por ejemplo, ¿no? Se había producido en aquel tiempo por las grandes represiones de los eremitas, eso lo vio él en su juventud, de los luteranos, en fin, nuestros reyes, especialmente Felipe II, su padre, primero, y luego Felipe II, enloquecieron con el tema de la reforma y realmente montaron una represión tremenda. No quería estar ahí él, no, y se salvó siempre. ¿Por qué se publica solamente 100 años después, o más de 100 años después, la primera biografía importante de Cervantes?
Pues por eso de que los mecenas, los patrocinadores, no fueron suficientemente generosos. Cervantes no tenía discípulos inmediatos, como lo tuvo Lope o los tenía Quevedo, que iban preparando su biografía antes de que se muriera. Y de hecho la publicaron, la de Lope o la de Quevedo, a poco de morirse ambos, ¿no? De este no, él fue dejando conscientemente en su obra rastros de su vida para que pudiera reconstruirse con cierta facilidad. Y lo hizo, pero nadie hubo alguien que lo recogiera y lo complementara, no hubo una biografía. Nos sacaron los colores los británicos, los ingleses, que fueron los primeros que estimularon que se hiciera una biografía con ocasión de editar El Quijote bien. Estamos en 1738, lo que voy a contar ahora, y en 1738 no había un buen Quijote editado. No, eran todas obras con muchas faltas, con muchos errores, con muchos graves problemas de cajistas. Y los ingleses deciden en 1738, impulsados por un culto Lord Carteret, hacer una edición primorosa del Quijote, la mejor que se había hecho. Y pide a un español ilustre, a don Gregorio Mayans y Siscar, valenciano, erudito, que haga la primera, una biografía que vaya adelante, una vida de Cervantes que vaya adelante. Y la escribe Mayans, y como tiene pocos datos más que los propios que ha dejado Cervantes, él escribe una biografía que yo llamo literaria, porque lo que hace es una biografía extraída de su obra. No hay investigación de archivo, no hay complementos de ninguna clase a lo que hay, a lo que se contiene, pero es la primera biografía. Por tanto, 1738, un siglo largo después de que él se muriera. Y biografías ya con investigación de archivo son las que aparecen al final del siglo XVIII. La más importante es la que se hace por un académico de esta casa. ¿Cuál sería la más importante biografía de Cervantes? ¿Te atreverías a decirlo en voz alta? Sí, yo creo que la más importante de la biografía de Cervantes son las dos que se hacen sucesivamente aquí, en 1780, la de Vicente de los Ríos, que es la primera que investiga en archivos y descubre cosas esenciales, y la que se publica en 1819 por Martín Fernández Navarrete, también académico de esta casa, erudito extraordinario. Esas dos biografías son la base de todas las biografías que se han escrito después, ¿no? En mi libro me ha gustado mucho atribuir a cada cual lo suyo, y he ido estableciendo capa a capa. Una de las cosas que a mí más me interesó en el libro, porque yo recuerdo el gran escándalo que ocurrió cuando se publica de Américo Castro El pensamiento de Cervantes. Algunos críticos mencionaron que había errores en esta biografía de Cervantes, pues que es un libro fundamentalmente una biografía de Cervantes, y Américo Castro puso el grito en el cielo, protestó, y veo que en tu libro, aparte de esos errores que señalaron los críticos en su momento, cuando salió El pensamiento de Cervantes, hay muchísimos más errores que tú señalas, y que convierten pues esa biografía, entre otras cosas, es una biografía de Cervantes, en algo prácticamente inutilizable. No, vamos a ver, yo creo que El pensamiento de Cervantes de Américo Castro, 1925, fue una obra de época, porque realmente cambia el cervantismo, establece algo nuevo, que es que muchos habían dicho que Cervantes era un ingenio lego, una persona no estudiada, lo que tenía es una cabeza privilegiada para la imaginación, el ingenio lego. Eso lo dijo en su siglo Tamayo y Vargas, y luego siguieron siempre diciendo lo de ingenio lego. Américo Castro es el primero que sitúa a Cervantes en el espíritu y en la literatura del Renacimiento, y dice que lo que Cervantes escribe era lo que escribían los autores renacentistas de su tiempo, que para Américo Castro trata de probar que los conoce a todos al dedillo. Bueno, y al paso que comenta esto, cambia realmente la manera de entender a Cervantes a partir de entonces. Muchísimos cervantistas han seguido por esa línea, que yo creo que es una línea fructífera, pero bueno, de paso se introducen cosas que a mi juicio no son exactas, ¿no? Da por leído por Cervantes obras que Cervantes no ha podido leer en modo alguno, creo que demuestro en el libro, o le atribuye un pensamiento que no es suyo. Por ejemplo, se ha dicho desde Américo Castro siempre que Cervantes era erasmista o tenía habilidades erasmistas.
yo no se las encuentro por ninguna parte. Analizo cuál es el pensamiento de Erasmo y lo comparo con el de Cervantes, y Cervantes lo que decía es algunas gracietas de tipo pensamiento andaluz popular contra las procesiones, las iglesias, que eran cosas que aborrecía Erasmo, pero de ahí a ser erasmista hay una gran diferencia. O se empeña Américo Castro en que Cervantes es un liberal en cuanto a las relaciones de pareja y que no cree en el matrimonio, que lo que cree es la relación libre, pero no sé dónde ha encontrado eso. Esto se lo corrigió también Marcel Batallón en un artículo muy bonito sobre la idea de matrimonio en Cervantes. Corrige aquello porque no era en absoluto eso, ¿no? Cervantes es un personaje que vive en el centro de un sistema que está cambiando revolucionariamente, porque está a su mano izquierda la Edad Media desapareciendo y a su mano derecha el Estado moderno emergiendo. Y esto para un literato pues es fantástico, porque él se va situando en su obra donde mejor le conviene en cada momento, o atrás o adelante, y juega con todo. Y en materia de parejas pues juega, por ejemplo, en que hasta su época la unión de parejas era como ahora, la gente se reúne y se promete fidelidad, pero no hace falta contraer matrimonio. Actualmente eso se lleva menos. En su tiempo, hasta que aparece el Concilio de Trento y se cierra con el último canon, el Concilio de Trento en 1564, las relaciones de pareja eran igual. En su familia estaba llena de concubinas y de mancebas, pero no de gente que se casaba. Y él utiliza, cuando le conviene, esa relación pretridentina, y también utiliza la relación post-tridentina, que ya exigió la sacralización del sacramento y la intervención de un párroco, etcétera, ¿no? Y la publicidad, sobre todo la publicidad. Porque lo que pasaba en tiempos de Cervantes es que había muchos matrimonios secretos, lo cual permitía a uno de los cónyuges, si quería, casarse varias veces, porque nadie sabía que estaba casado. ¿Y tú crees que fue el caso de Cervantes? No, Cervantes se casó... se casó cristianamente con doña Catalina de Palacios, pero sí fue el caso de toda su familia. Él tuvo una hija fuera del matrimonio, de una relación externa al matrimonio, el mismo año que se casó con otra, lo cual escandalizó realmente a la población española, escandalizó a los biógrafos de Cervantes, que estaban describiendo un personaje redondo desde el punto de vista de su moral, y de pronto se encuentran con que tiene una hija natural el mismo año, o sea, estaba engañando a Catalina de Palacios el mismo día, el mismo año en que se casó. Pero todo viene a partir de su tía María. Su tía María era una señora que vivió amancebada siempre. Sus hermanas Andrea y Constanza son dos personas estupendísimas, debieron ser. Por cierto, al término de su vida, costureras, a lo que hay que atribuir el enorme conocimiento que tenía Cervantes de la ropa. Es portentoso en la segunda parte del Quijote cómo conoce las telas, los vestidos, las botonaduras, el personaje. Se lo dieron enseñar sus hermanas Andrea y Magdalena. Estas dos vivieron siempre de sus señores, ¿no? Se llamaba así a los que andaban con las concubinas o amancebadas, nunca se casaron. Cervantes fue el único que lo hizo realmente, y quizá porque había una pequeña dote de doña Catalina, una pequeña dote que aprovechar. ¿Qué sientes tú al haber publicado este libro en el que has recogido tantas experiencias sobre Cervantes? Es un libro muy ambicioso, es un libro que, aparte de las brujas, de los brujos, estudia las instituciones, estudia todo el aparato jurídico que imperaba en España, al mismo tiempo lo que podía haber conocido a través de su experiencia de hombre más bien humilde, Cervantes. Es haber cumplido con un objetivo vital. ¿Estás satisfecho? ¿Piensas que has culminado una obra muy larga de muchos años? Bueno, tengo la natural satisfacción de que acaba una obra en la que se ha empeñado mucho, ¿no? Siempre
uno de los gestos del escritor, que no sé si también te pasará a ti, pero a mí sí, como ensayista, es hasta donde llega mi condición de escritor, es limpiar la mesa de notas. Terminar el último día, limpiar las notas de libros que estás utilizando y limpiarlo. Y luego procurar separarte de la obra un poco, ¿no? Que te acaba consumiendo mucho tiempo. Yo estoy en esta fase, ya he limpiado la mesa, ahora tengo que irme separando poco a poco de la obra, pero naturalmente estoy muy contento de lo que ha salido, porque es obra, en efecto, de mucho tiempo y es un personaje central en nuestra vida, de nuestra literatura, de modo que situarlo en medio de, en fin, de mi propia bibliografía, pues es una cosa que me ha resultado muy satisfactoria, naturalmente. Y ahora lo que hay que esperar pues, es que le parezca muy satisfactorio también a los que lo lean y sobre todo que ayude y estimule nuevas lecturas de Cervantes, ¿no? Tomar su obra de nuevo y los rastros o los restos de su obra. Yo, por ejemplo, por si me lo preguntabas, he leído esta tarde tu libro sobre García Márquez, La historia de un deicidio. Sí. La parte en la que dices que García Márquez realmente lo que hace es copiar los libros de caballería o que se siente muy influido por los libros de caballería, por sí. La Amadís en particular, que pones en duda que se lea, que se lo hubiera leído. Eso lo decía él, ¿eh? No, los novelistas fantasean mucho, mienten mucho y no sé si que creerle que leyó realmente La Amadís de Gaula o no lo leyó. Un gran punto de interrogación, ¿no? Más bien leyó Las Mil y Una Noches, ¿vienes tú? Pero bueno, no desaparecieron los libros de caballería, ¿no? No con Cervantes. No, no. Siguieron haciendo y sirvieron de base la novelística moderna también, porque, claro, están ellos una manera de entender la literatura en la que se suma el realismo objetivo y el realismo virtuoso, mágico, maravilloso, ¿no? Sí. Ambas cosas a la vez formando parte de la misma realidad. Claro, y eso es 100 años de soledad. Y aparecen en esa novela, por ejemplo, personajes que podrían estar en el Quijote, un Melquiades. Que podrían ser personajes de novelas de caballerías, ¿no? El brujo, el gitano. El gitano. Muy bien, pues no sé, Mario, si quieres tú añadir algo, pues ya hemos cumplido. Yo quisiera añadir lo siguiente. ¿Qué ocurrió en España para que apareciera el Quijote? ¿Por qué la literatura de ese tiempo es tan disímil de la que produce Cervantes? ¿Es un estallido especial producto de la marginación en la que se encontraba el propio Cervantes respecto a los escritores que tenían éxito en su época? ¿Qué es lo que produce ese fenómeno absolutamente insólito que es la aparición de Cervantes en el mundo de este personaje? Ojalá pudiera yo contestar a esa pregunta que se han hecho antes que tú casi todos los críticos de la literatura española del siglo de oro. ¿Qué pasó ahí? Sobre todo los extranjeros que han denostado siempre la calidad de la literatura española y que han dicho que El Quijote es un libro único. Los españoles lo único que han escrito bueno es El Quijote, dicen los franceses fundamentalmente. Y este libro, precisamente, que es el bueno, se dedica a criticar todos los demás libros, no a hacerlos inservibles. Yo creo que hay que explicarlo por el contexto, como siempre, social y político en la que vivió el personaje, la decadencia de los libros de caballerías, la aparición de un género literario nuevo en la picaresca, pero sobre todo hay que cifrar la aparición de Quijote en la existencia de un genio, que fue don Miguel de Cervantes Saavedra, un genio. Irrepetible. Y por tanto, en fin, podía haber visto esto. No sé si es explicable el teatro de Shakespeare de alguna manera, ¿no? pero es igual. Son dos personajes únicos en la historia de la literatura que surgieron, no se sabe de dónde, hicieron unas obras fantásticas.
pero no fue ni siquiera don. Uno de los signos de la falsedad de este cuadro, podemos terminar con eso, es que el cuadro tiene dos inscripciones, una arriba que dice Don Miguel de Cervantes, arriba está escrito, y abajo Juan de Jáuregui Pinxit, lo pintó Juan de Jáuregui. Bueno, don Miguel no era Don Miguel, no tenía don, ¿no? Por tanto, eso es una cosa que habría que poder explicar. Juan de Jáuregui, cuando, no se sabe muy bien cuándo nació, pero por el tiempo en que se calcula que nació, debía tener 14 años cuando se hizo esta pintura, de modo que no es posible que en 1600, que es cuando está fechada, pueda haber hecho esa cosa. Lo mandó la Academia a analizar hace ya muchos años, en los años 50, que había un académico que era el vicedirector del Museo del Prado, Sánchez Cantón, y se descubrió que es una tabla de aquella época, es un óleo sobre tabla. La tabla tiene borrada la cara y está pintada la cara sobre una pintura anterior, que debió ser de una persona muy noble, porque esa gorguera que tiene el cuadro es una gorguera que no se corresponde con un personaje de la altura del nivel social. Además de que esta es más bien de tiempos de Felipe IV que de Felipe III, también es muy ancha, la lechuguilla es muy ancha como para ser de un personaje de un menor, ¿no? De socialmente menor. En fin, todo este tipo de atractivos que tienen todo lo que nos rodea. Sí, yo quisiera añadir algo, porque esta conversación quizá podría, a quienes no han leído todavía el libro, darles una idea de que se trata de un libro farragoso, de investigación bibliográfica profunda, un libro que indudablemente tiene descubrimientos importantes, pero que es farragoso de leer. No es nada de eso. Quizá una de las características más saltantes de este libro es lo entretenido que es. Quizás se pueden llevar ustedes una idea de lo que es el libro por lo que hemos conversado respecto a las brujas y a los brujos, algo que está lleno de anécdotas, pero todo el libro, incluida las 200 notas que hay al final del libro, es enormemente divertido, entretenido, porque Santiago ha tenido la habilidad de presentar la realidad de la España en la que escribe Cervantes el Quijote de una manera muy amena, entretenida, divertida, como en el caso de las brujas, que es el caso de las procesiones, por ejemplo, las procesiones pues que aparecen mucho en el Quijote, aparecían mucho en la realidad. El Quijote las veía, Cervantes las veía con solo asomar su cabeza desde la ventana. Yo creo que el mérito principal de este libro es que va a alcanzar un grupo de lectores que no es frecuente en un trabajo de investigación que él ha conseguido que sea ameno y divertido al mismo tiempo que profundo. Yo creo que por eso y por muchas otras cosas hay que felicitarlo a Santiago. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Me ha dicho Mario antes de entrar que la atención, que ya sabemos que la atención empieza a perderse a partir de la hora, que ya la hemos cumplido.
Y si llega a la hora y 10 ya no se entera nadie. De modo que muchísimas gracias por estar aquí y hasta otro día, que supongo que tendremos ocasión de vernos. Gracias, María. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Qué bueno.